Hola amigos coleccionistas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues sean bienvenidos a este video en el que ya terminé el trabajo de algunos customs, entre ellos el tan esperado por ustedes, me imagino, igual por mí, que es el de Jango Fett. Bueno, pues ya estuve trabajando en él, 2, 3 días me tardé en acabarlo y bueno, así me iba turnando. Arreglaba algo de uno y me iba con otro y así. Y pues bueno, son estas cinco figuras las que están aquí y vamos a empezar a verlas así. Aquí está este almirante, me parece que es el almirante Yularem. Este, si recuerdan, en una cacería que tuve, no tenía una mano y ya se la hice con pasta francesa. Ahí la pueden ver. Ya tiene su mano. Puede moversele. Ahí está. Ya está bien. Y aquí tenemos a el Clone Trooper de la 212. Me parece que es el de la Legión 212, que tampoco tenía manos. Y miren, ya tiene manos. Ya están ahí. Esas sí son fijas. Así las dejé. Y el tan esperado Jango, que ahorita les enseño cómo se pone el casco. Pero miren, tiene sus blasters. Están sus blasters que también caben en en su holster, en su funda. Y por atrás ya están aquí lo que es el jetpack. El jetpack de Jango. Pues bueno, ahí está. Y Lobot no tenía la parte del cyborg. Me parece que es lo de atrás. Y miren, ya le hice el cyborg. Ya tiene el cyborg. Todo muy padre. Así se ve. Así de perfil para que lo vean. Por el otro lado. Y por atrás. Pues así se ve. Cambia mucho, la verdad, ya cuando los tienes terminados. Y a este, pues también le puse las manos. Ahí se ven las manos que le hice con pasta. Que por cierto, hoy conseguí otra figura de Trooper de 501, que fue la cacería del día de hoy. Entonces, bueno, déjenme tratar de ponerle a Jango su casco. Vamos a ver si no se me cae el mono, pero bueno. A ver, permítanme. Bajar la cámara aquí. Y vamos a intentar ponerle el casco. Jango, ya cuando se secan, pues ya es más, un poquito más difícil, pero ahí poco a poco le vamos poniendo el casco. Ahí está, parece que ya. Pues bueno, amigos, este es Jango, casco de Jango. Traté de hacerlo lo más parecido. Ahí se cayó el trooper, lo mató. Está. Y pues bueno, este es el Jango Fett. Con sus pistolas. Y su jetpack. Pues bueno amigos, espero les haya gustado esta revisión de customs. Y claro que les voy a seguir trayendo más. Espero pues su apoyo. Y quiero agradecerlo. Hasta la próxima amigos, cuídense mucho. Les saludo Diego Villa. Adiós.